Por las pantallas de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Hoy día tenemos un tremendo programa con invitados, tenemos noticias, tenemos novedades, muchas cosas que revisar y lo analizamos en los titulares del día de hoy. Super Mario Maker 2 sigue rompiéndola desde su lanzamiento hace algunas semanas. Hoy tenemos una review junto a Nico Gamex. Queda muy poco también para conocer detalles de la serie de The Witcher, que ahí estamos viendo en pantalla y que se va a estrenar en Netflix próximamente. Junto a Cami Cosplay conocemos más sobre esta producción. Y el pasado fin de semana, Temuco tuvo dos destacados eventos: Expo Game y Desafío Nacional de Lucha Libre, algo que convocó a cientos de personas, dos eventos individuales, pero que también conocemos los detalles en este capítulo de Freakinautas. Ahí están los titulares del día de hoy y, por supuesto, puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y en Instagram como Freakinautas, donde puedes conocer detalles de lo que estamos haciendo. Puedes ver también nuestros memes, nuestros noticias, espacio dedicado también para la difusión, y ahí donde también precisamente nos puedes contactar, nos puedes enviar saludos, dejar mensajes y todo lo que quieras lo puedes conocer acá en las redes sociales de Freakinautas. Y por supuesto todos los capítulos los puedes revisar en www.ufromedios.cl/freakinautas, donde está el contenido anterior de nuestro querido programa Freaky y que cada día reúne a más fanáticos. Como tenemos un capítulo bastante interesante, no podíamos iniciar con algo que es muy, muy esperado y que es el estreno de la serie de Saint Seiya en Netflix. Una serie que prometía inicialmente, es una serie con imágenes en 3D, pero que luego de las primeras reviews ya los fanáticos dicen: no, esto no va a estar bien, y Netflix nuevamente hizo algo que no queríamos ver. Bueno, revisamos el tráiler de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, que estrena esta semana en Netflix. Si quieres dormir en nuestro territorio, tienes que pagar la renta, anciano. Oigan, déjenlo en paz. No sabes cómo lo hiciste, ¿cierto? Permíteme explicarte. A lo largo de la historia ha habido guerreros llamados caballeros. Creo que Atena salvará al mundo. Cada vez que Atena está en peligro, los caballeros cobran vida. Este es tu destino. Que atacar juntos. Debí matarte hace rato. Seiya. Si morimos, moriremos juntos. Saint Seiya,
muchas diferencias en relación a la serie original que nosotros vimos. Y vamos a hablar un poquito de eso y de algo más con Nico Gamex, que ya está aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias por estar acá nuevamente. Desapareció hace mucho tiempo. Sí, desapareció. Están todos desapareciendo, sí. Pero vuelven finalmente acá. Este es como... Están unidos. Como el ave Fénix. Están unidos con un hilito. Eso es. Oye, esta serie se estrena el 19 de julio. Y precisamente hay muchas diferencias. Por ejemplo, inicialmente el torneo galáctico es algo clandestino. No es una pelea grandiosa como la que veíamos, un evento deportivo como el que vimos en el anime. Las armaduras acá surgen además por estos colgantes tipo militares y no por las mochilas. Es igual, lo encuentro raro, porque era como Uy, parte de... Uy, de justamente como los que reparten comida, entonces, bueno. Era como acá, raro. Claro, acá Chon derechamente es mujer, no hay dudas. Porque antiguamente, por el estilo del dibujo, ¿cierto? Y algunas escenas y particularmente el doblaje, daba a entender un poquito ahí que podía ser mujer, podía ser hombre, pero ahora finalmente es mujer. Todo eso lo vamos a conocer y revisar cuando se estrene el próximo 19 de julio. Entonces, en Netflix, esta serie de Los Caballeros del Zodíaco, adaptación en 3D. Un aplauso, por favor, por Seiya. Y los hermosos recuerdos que tuvimos de Los Caballeros del Zodíaco. Pero Nico está aquí para hablar de otra cosa. Así es. Lo que está rompiéndola en estos momentos en la Nintendo Switch. Así es, vamos a hablar hoy día de Mario Maker 2. A ver. Mario Maker nace de un juego, digamos, de... Bueno, de Nintendo toma un programa realmente, que es el Kaizo. El Kaizo es un programa que tú podías utilizar personajes de Mario o de Nintendo en general y podías crear tus propios niveles basados en Super Mario World. Entonces, Nintendo tomó la idea y creó el Super Mario Maker, el 1, que salió en Wii U, y el 2, ahora actualmente en Switch. En este caso, la versión de Switch ya trae unas mejoras más grandes. Por ejemplo, niveles de Mario 3D World, trae personajes de Mario 3D World, poderes de Mario 3D World, cambia la modalidad de juego también. Ahora ya tienes que ser un poco más preciso en los saltos, movimientos, prácticamente cambió todo. Ahora, uno de los detalles que tiene el juego es que, a comparación de su versión de Wii U, que tú tenías el lápiz y un táctil, y era más fácil de crear, ahora cuesta un poco más. ¿Por qué motivo? Porque el lápiz te facilitaba mucho los movimientos de objetos o la colocación, digamos en este caso, del objeto dentro del panel, y ahora tienes que hacerlo todo directamente con el stick. Entonces, de repente cuesta un poquito más el detalle de la creación. Claro. Otro de los puntos más importantes es que el juego... De la fecha de lanzamiento a la semana, 1 millón de escenarios creados y subidos al online. O sea, imagínate el juego cómo lo está rompiendo en este momento. Todos están haciendo escenarios, ¿no? Había uno de la Mona Lisa incluso. Claro, incluso en Expo Game crearon un escenario especial para un concurso que hubo en finalizando el día. O sea, imagínate ver ese juego ya de lanzamiento y tenerlo, digamos, en facilidad en Expo Game. Es muy entretenido. Otro de los detalles importantes, hay un exponente, digamos, acá en Chile, que es uno de los más conocidos, que es Zeta. Zeta empezó también en Wii U y se hizo muy conocido y subió mucho el nivel, digamos, de su creación jugando Super Mario Maker. Jugaba Smash, también Mario Maker, pero se hizo más famoso desde Super Mario Maker. Oye, ¿este juego entonces está disponible? ¿Está a la venta? El lanzamiento del juego fue el 28 de junio. ¿Ya? Y como te digo, a la fecha de la creación, casi más de 1 millón ya, actualmente ya más de 1 millón de escenarios online, digamos. Y el otro detalle que tiene también es que tú puedes competir con otras personas. Puedes jugar en simultáneo cuatro personas y también puedes competir para subir tu rango. O sea, imagínate todo lo que fueron agregando. Y lo otro gran detalle, a comparación de su versión de Wii U, es que tiene un modo historia. Puedes crear tu castillo en Mushroom Kingdom. En este caso, recolectas monedas y vas subiendo diferentes, digamos, como planos o pisos del castillo para poder avanzar. Y en este caso, obviamente, son más de 150 niveles. Ok, entonces, recomendado, ¿no? Super Mario Maker 2, sí, para la Nintendo Switch. Está disponible, está vigente, hay muchos gameplay. Sí. Usted puede hacer uno también y transmitirlo por ahí en alguno de los canales preferidos. En este caso, para pasar los niveles, hay un código. Ah, tú ya creas el nivel, pasas el nivel y te da un código y eso tú después lo compartes con la gente. Para que lo puedas... Para que puedas... Eso es como para comprobar que tu nivel es terminable. O es fácil, ¿no? O es complicado. Claro. Ah, ya, perfecto. Nico, por favor, muchas gracias por estar acá. Un aplauso para Nico que nos acompaña. Como siempre, saludos que quieras enviar
ahí a los amigos. Saludos a todos, como siempre. Y a ti, Renato, gracias por la invitación nuevamente acá. Así que aquí está todo el mundo, ¿no? Muy bien, y muchas gracias también. Saludos a todo el equipo de GameX Chile que están ahí siempre bañando con contenido para nuestro programa. Kingsman es una serie de películas que ya tiene su fanaticada ahí cautiva y precisamente ahora se lanzó el tráiler de una precuela que se llama The Kingsman. Mira, y de hecho la sinopsis dice: mientras una colección de los peores tiranos y delincuentes intelectuales de la historia se reúnen para planear una guerra para acabar con millones, un hombre debe correr contra el tiempo para detenerlos. Esto es precisamente lo que ocurre en esta precuela que transcurre en los años, en el año 1900. Muchos años atrás. Así que revisamos ahora el tráiler de The Kingsman. Time. Our people robbed, lied, and killed. Until one day, we found ourselves noblemen. But that nobility never came from chivalry. It came from being tough and ruthless. Real power is not found running off to war. Real power lies in understanding who it is you're truly fighting. And how they can be defeated. I know you want to fight, but there are other ways of doing your duty. Come on. Man, que se estrena precisamente el 14 de febrero de 2020 y vamos a conocer una precuela de esta tremenda saga de películas. Oye, y saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de la señal online de Ufromedios. Mira, está el tenor Daniel Farías. Ah, muy bien, qué entretenido, felicidades, muchas gracias, tenor. Verónica Patricia Díaz dice: viendo el mejor programa en vivo. Eso, muy bien. Matías García dice: saludos, Rena, desde Villarrica. Saludos también para ti, Matías. Gonzalo Rubio dice: hola, Nico, desde España. Alfonso Álamos también nos manda saludos. Jaime Valladares dice: fuerte el aplauso, que pase algo bueno, por supuesto, con Saint Seiya, me imagino que debe ser. Esto es para la gente que dice que no estamos en vivo. Oye, si estamos en vivo, son las 6 de la tarde. Hoy es día domingo. No. La típica broma. Son las 6 con 18. ¿Qué tal? Ahora 6 con 19. ¿Ven? Estamos en vivo, chiquillos. Por favor, mándenos sus saludos si quieren dejar ahí el registro de que esto está pasando. Y ya está junto a mí la invitada panelista de Freakinautas. Digo invitada porque ya no sabemos si es invitada. Oh. ¡Oh! Panelista estable, por supuesto. Acá, un aplauso, por favor, para Cami Cosplay. Porque hoy nos va a compartir una de sus gustos, ¿cierto? De sus pasiones. No solamente es The Legend of Zelda, sino también es The Witcher. Y estamos todos esperando novedades respecto a lo que viene de esta serie de The Netflix. O sea, de Netflix, no de The Netflix. Uf, complicado, complicado. Sí. ¿Cómo está ahí? Bien, súper bien volver. Sí, pero bueno, aquí estamos. Muy bien. Todo. Con todo el... Contra viento y marea. Te trajo público, ¿eh? Un saludo también. Sí, traje público. Eso. Ya, cuéntanos, ¿de qué se trata esta serie? Que hemos conocido poquitos detalles, algunas fotos solamente, todavía no hay tráiler, no hay nada. No, mira, el 2017 Netflix anunció que iba a salir una serie del Witcher. Ya, todos quedaron como, ¿qué? ¿Una serie del Witcher, del juego? Pero fue como, no, amigos, no es una serie del juego, es una serie de los libros. Ya. Que escribió el polaco Andrzej Sapkowski como en los 90, 2000, que son 8 libros, ¿ya? Entonces, estos libros tratan de la historia antes de los juegos. Todos los juegos se crearon como terminando los libros hacia adelante. Entonces, todo lo que trata sobre los libros es
con la presentación del personaje, quién es The Witcher, quién es Geralt de Rivia, que es el protagonista de la historia, quién es Yennefer, que de hecho son los personajes que se presentaron ahora en las imágenes que se lanzaron, y quién es Ciri, que es el personaje del que yo hice cosplay del juego, pero que en la serie, como en los libros, va a tratar de la infancia y adolescencia de este personaje, ¿ya? Así que es súper importante que tengan en cuenta que si esperan cosas de los juegos, no las van a ver, porque no trata de los juegos, sino que de los libros, ¿ya? Y yo creo que el mayor impacto que causó el anuncio de la serie fue cuando anunciaron que Henry Cavill iba a ser el protagonista de la serie. Superman. Fue como, ¿qué? A ver, espera, ¿Superman va a ser Geralt de Rivia? La gente se ofendió, quedó la grande. Y, de hecho, Henry Cavill lanzó una imagen. La primera, como un teaser, donde salía con una peluca rubia, o sea, rubia, era plateada, pero así como cotillón. Entonces todo era como, ¿qué clase de Legolas es este que hicieron con mi Geralt de Rivia? Pero ahora, de hecho, el 1 de julio... el mismo publicó en su cuenta de Instagram imágenes donde sale él. De hecho, ese video, por ejemplo, es el primer video. Sí. Es oficial de Netflix. Sí, ¿no? Fue el primero, como el, miren, este es Henry Cavill y así puede que se vea. Ya. Ya, entonces decepcionaron. Entonces luego salieron estas imágenes y ya la gente como que quedó un poco más conforme. Ya. Como, mira, se ve bien. El maquillaje se ve bien, la caracterización se ve bien. Ya le creo un poco a la serie. Ya, entonces, al menos yo tengo buenas expectativas. Siento que... ¿quién se le está poniendo amor? Al menos lo que se ve. Netflix no se caracteriza por hacer series que como que resalten lo mejor de las cosas que están tratando de recrear. Claro. Lo mismo como Saint Seiya. Ya, así que estoy esperando lo mejor. Espero que así sea. Esperando lo mejor. Oye, pero sí. ¿Es muy diferente la historia de los libros a la historia de los videojuegos? ¿Como para que uno no se espere lo mismo, digamos? Es que en realidad lo único que cambia es la historia en sí, pero los personajes siguen siendo los mismos. Las mismas personalidades. Hay ligeras cosas que fueron cambiando. La ropa, el color del pelo de algunos personajes. Pero yo creo que a grandes rasgos es lo mismo, ¿ya? Yeah. Simplemente, porque en The Witcher hay una guerra que se está llevando a cabo en los juegos y en los libros es el comienzo de esta guerra, el comienzo de presentación de personajes. Uh-huh. Es como toda una introducción al mundo, ¿ya? Así que yo creo que va a ser como lo mismo, ¿eh? Porque si uno jugó los juegos va a sentir esa conexión igual y si leyó los libros, sobre todo, con la serie. Entonces, yo al menos le tengo fe a Henry Cavill. Al principio no, porque fue como, ¡ay, este es Superman! ¿Qué se cree? Pero ahora es como, no, se ve bien. Y no es solo porque se vea bien, físicamente, es porque se ve bien caracterizado. ¿Ya? Oye, pero me imagino que los libros también deben aparecer personajes que no tienen cabida en el juego o que no nos han mostrado. Digamos. Muchos, porque son solo tres juegos y son a veces, 8 libros. Eso es como que a los fanáticos a veces nos gusta ver. Sí, no, de hecho los fanáticos estaban quejando porque en las imágenes que publicó Henry Cavill y Netflix sale Geralt con una espada. Geralt usa 2. Ah. Entonces, no, todos como, ¿dónde está la otra espada? Etcétera, etcétera. Pero después toda la gente empezó como a teorizar, ya, pero es que la otra espada tenía que estar en el caballo y no andaba nunca con las 2 espadas. Entonces, si entramos a detalles, igual se están poniendo demasiado exigentes. Y siempre los remakes o las recreaciones de como Netflix no son exactamente fieles porque igual están tratando de mostrar algo nuevo. No, ya, los no guionistas, directores quieren mostrar un trabajo distinto también, algo que sorprenda. Si fuera lo mismo, igual es como... Claro, ya, es como el Rey León, que igual se supone que tiene cosas distintas y no puedes esperar algo que sea calcado, sino... Son adaptaciones. Serían justamente. Como 1000 capítulos. De no, y chiquillos, esperen que salga la cosa antes de criticarla. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Exacto. Los fanáticos somos a veces muy apasionados con ciertos temas. Y por eso que esperan que antes que salga ya le están echando para abajo. Así que no, esperemos que salga, luego vemos qué tal. Sí, el detalle, sí, yo estuve leyendo así como de la serie para ver en qué consiste y decía que la guionista había participado en... Daredevil y The Defenders. Ya. No es mi estilo de serie, así que tampoco era como, uy, promete o no promete, no sé. Pero como adaptaciones funcionaban bien. Sí, no, yo creo que por eso va bien encaminada. Se nota que hay harta gente involucrada que le importa que el proyecto se vea bien. Porque las primeras imágenes se ven bien, en mi opinión. Que soy como fan, así que se ve bien. Así que espero que sea una buena serie. Ojalá que sí, pero nosotros tenemos también una propuesta para la actriz que debería personificar Ciri. Creo que tenemos imágenes de eso, ¿no? En estos momentos, nuestro tío Jason, que está al otro lado, que le mandamos un tremendo saludo, un aplauso, por favor, a Jason, que está todos los días ahí con las perillas. ¡Mira, Ciri! Ahí está. La Ciri vieja. ¿Por qué? Porque la Ciri de los libros es la Ciri joven, es la Ciri niña. Bueno, acá tenemos a Ciri, ¿cierto? Protagonista de su propio videojuego, de su propia serie de televisión. Entonces, bueno, y este capítulo de Tendencias de Internet, ustedes lo pueden encontrar, o sea, no, Tendencias lo pueden encontrar en Internet. En un programa de Ufrovisión donde hablamos precisamente de cosplay y donde Cami nos explica sobre esta pasión, este hobby que mueve a tantos jóvenes hoy en día. Un aplauso, por favor, para Cami, que nos trajo las novedades de Witcher y precisamente para los que estén atentos a esto, esta semana se realiza el 19, este jueves, se realiza la Comic Con.
de San Diego. Y ahí va a haber un panel dedicado a The Witcher. Así que esperemos que este día, jueves o viernes, tengamos novedades sobre... Un trailer, algo. Un trailer, un avance, fotitos, fecha de estreno por último. Sabemos que de año, pero nada. Sí, entonces no tenemos nada todavía. Así que esperemos que ahí entonces nos entreguen más detalles. Cami, saludos que quieras enviar, por favor. Sí, quiero mandar saludos a dos amigos que son Marcelo y Paula, que siempre me ven, que siempre me apoyan en todo, con el cosplay, todas las mañas, todo. Así que saludos para ellos, quiero mucho. Excelente, entonces saludos para toda la gente que nos está viendo también en vivo y en directo. Ah, recuerden, ¿a usted le gusta Resident Evil? Sí, pero no sé mucho de cosas de terror. ¿No? Bueno, el remake de Resident Evil 2 probablemente fue uno de los mejores juegos de los últimos... de las últimas fechas, y es por eso que unos fanáticos realizaron un remake del Resident Evil 3, que es totalmente independiente. Bueno, Capcom, suponemos que Capcom en algún momento va a realizar un remake oficial de este juego, pero por mientras los fanáticos crearon esta versión HD, el nombre es Resident Evil 3 Seamless HD Project, y es un intento de volver un poco a este título y poder jugarlo en consolas más actuales. Pero a pesar de que este juego tiene 20 años, hoy día sigue siendo muy difícil de jugar. La idea era llevarlo a consolas nuevas, pero la forma en que se tiene que correr este juego es bastante complicada, porque hay que tener la ISO del Resident Evil 3 para GameCube, hay que tener una computadora con ciertas características, entonces no es tan fácil, pero la gente que lo quiere tener obviamente lo va a tener de una u otra forma. Acá la remasterización se realiza a través del Machine Learning, que hace este escalado, ¿cierto?, de las texturas, y es por eso que renueva las texturas gráficas, pero como esto es automatizado no es todo perfecto y tiene algunos detallitos. Ahora, funciona súper bien. Si lo que estamos viendo en pantalla está muy detallado, y es, pensemos que este juego es de Play 1, ¿o no? PlayStation 1, entonces, que corra hoy día en un computador con esa gráfica, a mí me deja contento. Yo lo jugaría, de hecho, espero que esté de una forma más fácil. Así que salió para PC también, claro. Esperemos que Capcom esté viendo este programa, por supuesto que sí, porque si nos están viendo desde España, no es nada descabellado pensar que nos están viendo también desde Capcom. Así que ahí pónganse las pilas para el Resident Evil 3. Un aplauso, por favor, para el único y verdadero Rodrigo González. Está aquí ya para traernos una review del fin de semana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Amigo mío, tanto tiempo, ya te estaba echando de menos. Ya estás extrañando al buen Renato. Siempre, desaparecido. Siempre tan elegante. Siempre, ya. Miren qué elegancia, ¿no? Por Dios, pero... El lado oscuro de la fuerza. Por favor, quédese ahí un ratito porque le van a hacer ahí un close-up. A ver, saque el dedito. Mire, mire. ¿Qué es eso, por Dios? Una collera de Darth Vader. De Darth Vader. Oye, eso es tan muy, muy... Ya está, yo también. O sea, ya, pasamos de los pines, ya pasamos a otra cosa. Sí, por supuesto. Bueno, aquí tengo un pin que me regaló mi amigo de Historieta, ¿qué? Por supuesto, gran capítulo. No tú. No yo. El otro amigo. Todos somos amigos. Camrock. Un saludo también para Camrock, que nos está viendo. Ya. Fin de semana movido, dos eventos, Expo Game. Sí, bueno, quisiera partir destacando que estuvo interesante, Expo Game interesante, una palabra bastante generosa que quiero utilizar, ya que digamos que el evento era caro y no cumplió mis expectativas. Si bien es cierto, fui como prensa acreditado que se dio por Historieteca, lamentablemente no cumple el objetivo de reunir a la familia en torno a esto, simplemente eran cosas aparte, una pobre iluminación que impedía tener buenas selfies para los visitantes, una animación que en realidad yo creo que sí, estuvo bien, pero no a la altura. El maestro Pesina hizo todo lo posible, gran punto ahí, pero lo demás creo que dejó mucho que desear. Quiero destacar a los cosplayers, teníamos ahí a nuestra gran amiga Cami Cosplay representando a Freaky Nauta y a todos los ñoños. También había gente que venía de Concepción, Santiago, ¿cierto? El Erwin 77 que interpreta a un Sub-Zero que está muy bien logrado. Y J Cosplay también, un gran amigo mío de Santiago que fue como Ronin, sacó tercer lugar. Pero lamentablemente creo que el evento da para más y no aprovecharon la gran infraestructura que tenían disponible. Y estoy siendo súper lapidario. Y no llegó al público tanto como se deseaba. Se enfocan demasiado en videojuegos. Si bien es cierto, es Expo Game, lamentablemente no deja espacio para las tiendas o para poder transitar correctamente. Se quedaron en eso, siendo que tenían un gran potencial, una gran actividad, y quedaron en eso, en la idea, en las ganas. Espero que el próximo año puedan mejorar. Esta crítica es totalmente con altura de mira, ¿cierto? Esta es la parte donde soy políticamente correcto. Y claro, quiero decir que el evento, sí,
fue bueno, pero dista mucho de lo que pudiese ser algo de lo que se merece nuestra región. Yo me vengo bajando de Comic-Con Santiago, entonces creo que podríamos haber escalado algo mucho mejor. Hay eventos regionales que se están produciendo que están sobre lo que fue esta pasada jornada de Expo Game. Ya, pero... Si lo dije. Para no comparar, para no entrar a comparar... No, no, no hay ninguno. Digamos, ¿valía la pena? ¿Valía la pena la entrada, digamos, para alguno de estos eventos? Porque esa es la principal crítica, que era un evento muy caro, considerando que no habían marcas, no habían muchas marcas, porque estaba Samsung, pero no habían muchas marcas individuales ahí con cierta experiencia de gameplay. Bueno, respondiendo en dos letras, no. No habían sillas, por ejemplo... O sea, mira, Renato, hay algo que en realidad... Sí, a gamer, me refiero. No, incluso no había sillas para dónde sentarse. O sea, los pobres papás estaban esperando a los niñitos ahí parados. Entonces, creo que algo tan básico de que no habían sillas para el público, tampoco habían sillas gamer. Así de básico era el problema. Bueno, sí, me dijeron que si bien el espacio había estado mejor adaptado, de acuerdo a las opiniones que hemos podido recoger, habían algunas limitancias, ¿cierto? Así bueno. Es. Bueno, pero y stand de ventas cosplay. También habían poco. No, habían poco stand de ventas, un stand de comida, que era propiamente tal el del lugar donde se está realizando, y el punto más fuerte fue el de los cosplayers. Pero eso no tenía nada que ver casi con el evento, era como que se escapaba. ¿Y quién ganó primer lugar ahí? ¿Cosplay? Hermano, ni siquiera fui el día domingo porque no... Ah, de Warcraft. Perfecto. Bien. Muy bien. Otro evento que se vivió en Temuco y que fue polémico incluso con salida de ambulancia. Legal, 100% real, no fake. Lucha Libre Hit. Así es. Ahí ya estamos hablando de algo bastante bueno. Han crecido exponencialmente. Ahí está Ferrada. Aguante, Ferrada. El evento estuvo bastante bueno, un lleno total, súper entretenido, grandes peleas, se ve que ha mejorado la calidad, el público está respondiendo, incluso se nota que es público que viene viendo la lucha libre desde hace 17, 20 años, porque habían algunas referencias antiguas, ¿cierto?, a luchadores que ya están retirados, pero que igual están poniendo talento. Bueno, ahí tenemos las imágenes de Engranaje Jack contra Nico Richard, que es el único luchador profesional de Temuco. Él siempre destaca eso. Fue una pelea increíble, muy buena calidad, gran técnica. Además de eso, que los personajes están muy bien desarrollados. Entonces, este evento, sin lugar a duda, marcó el fin de semana para mí. Es mi favorito. Los chicos también están viendo la posibilidad de expandirse a otro lugar que sea mucho más grande, porque ya les quedó chico donde estaban. Pero bueno, eso significa que hay un público que está interesado en la lucha libre, que tiene esta preferencia y que además espera ver muchas cosas más. Bueno, de hecho, las buenas llaves que hacen ellos dan el todo por el todo en la lucha, y además lo que yo quiero agradecer es que se dan el tiempo de compartir con los fanáticos que esperan sacarse una foto o llevarse algún recuerdo de sus luchadores favoritos. La pelea estelar, como digo, fue increíble, las otras peleas tampoco estuvieron alejadas de ellos. O sea, Ferrada, nuestro querido Ferrada, estuvo poniendo talento. Eso. También La Purga hizo lo suyo, grandes campeones. Así que nada, yo le doy un 7 a el evento. ¿En serio? Un 7. Excelente. Sí, es un muy buen evento. Oye, le mandamos un saludo a Martín Sánchez, luchador de Temuco. Me escribieron delante y me dijeron, perdió el conocimiento en su lucha. Eso fue de verdad. ¿Eh? Sí. Hubo ahí un... Bueno, es parte de esto, digamos. Hay un consejo que pero siempre... Pero no fue nada grave, ¿eh? Todo quedó ahí, pero lamentablemente sufrió este accidente, que es algo que pasa. Ahora, segundo evento de Hit y el nivel, bueno, buenísimo, ¿no? Buenísimo. A propósito de eso, igual fue un evento bien abierto para toda la familia. Podíamos ver grandes y chicos, papás e hijos, y es un momento súper importante porque lo que ocurrió, ¿cierto?, con la pérdida de conocimiento, uno sabe que es entretenimiento deportivo, pero también no hay que intentarlo en casa. Eso es lo que nos transmitía la lucha libre cuando la veíamos en televisión, ¿cierto? Son artistas, son deportistas, pero no hay que intentarlo en casa porque puede ocurrir una pequeña... Accidente. Eso no creemos. Sí. Muchas veces. Oye. Y uno está porfiado. ¿Cuánto accidente no sería? Es igual, es peor. Yo lo hice tanto. No, mira, es peor. Perdón, mamá, perdón, papá. No fue mi intención esos problemas que tuve. ¿Sí? Sí, y a la mamá. ¿Mataron un salido? Pero sí, de hecho, una vez hicimos una batalla real y terminó cuando a alguien le salió sangre en la nariz. Fue como suficiente. Okay. Se acabó la batalla real. Esa cosa, entonces, no hay que hacerlas. Esto es para profesionales. Anunciaron también Jorge Salazar, de hecho, el mandamás de CNL. El Vince McMahon. Sí, dijo que en el Royal Rumble van a participar luchadores de Hit. Así que también se van a anunciar, obviamente con el pasar de las semanas, quiénes son los que van a estar en este Royal Rumble de CNL durante el mes de...
ahora viene un poquito más adelante. Bueno, nosotros vamos a tener detalles de eso el próximo capítulo, de hecho, sobre este Royal Rumble y la participación de los seleccionados de Temuco en ese evento nacional. Rodrigo, muchas gracias por... Ah, pero me faltó algo, muy importante, la nota de Expo Game. La nota de Expo Game. De 1 a 7. De 1 a 7, espero que estén mejorando. Les voy a dar un 4.4 para no darle el 4.5 a ese nivel. Esfuércense un poquito más, se puede hacer un gran evento, se puede hacer algo con mucho más calidad y se puede invitar a muchos más cosplayers, sacando provecho a la gente local. Eso es el punto que yo les doy, este 4.5. El resto, atrás. Ah, ya se subió ahora, de 4.4 a 4.5. Sí, el 4.5. Muy bien, regalón. 4.5 entonces y un 7 para, para Hit It, Lucha Libre, Desafío Nacional. Y ya estamos finalizando nuestro programa. Por favor, saluditos que quiera dejar ahí. Sí, muy breve. Quisiera enviar un saludo a toda la gente buena onda que estuvo en Expo Game y en Hit. A los luchadores, Ferrada, Nico Richard, al tío Nico GameX, al amigo de Punto Seguido de Manu y a todos los cosplayers y J Cosplay, a nuestra gran y querida amiga Cami Cosplay, que la tenemos al lado, pero nunca le envié un saludo. Yo le envío un saludo. Y también a Renato, que estuvo ausente ese fin de semana, pero ahí estuvo en nuestro corazón de todas las personas. ¿Viste, hermano? Aquí un saludo, te lo envío en cámara al lado tuyo. Un saludo a mis compañeros del taller que estuve haciendo y, por supuesto, también a Julián, a Elizabeth, a Gabriel, Gabo Burgos, que me manda ahí un besito. Sergio Camrod, Nicolás Pizarro, que está acá. Al saludo a toda la gente que nos ve a través de la señal online de Ufromedios. Yo soy Renato Navarrete, ustedes son Frikinautas y nos encontramos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hoy día sándwich, trabajamos igual. ¡Adiós!